Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Estamos muy contentos por la cámara. La verdad es que hemos tenido hartos problemas con la delincuencia. Los niños en estos momentos se tomaron las calles y bueno, eso, más que nada estamos muy contentos y espero que tener más seguridad a nuestros vecinos también, que han tenido hartos problemas, robos. Así que esperamos poder solucionar todos esos problemas con la cámara. Nosotros tenemos una gran agravante acá, que es el sitio de aseo que está al interior de la sede, que es un potrero y está expuesto. Entonces, bueno, toda la gente, los niños se juntan ahí por lo mismo. Bueno, esta es la cámara número 22 que instalamos, que está en funcionamiento. La verdad es que la seguridad ha cambiado. ¿Y por qué generamos estas acciones? Que nunca se nos hubiese ocurrido colocar cámaras de seguridad en nuestra comuna hace una década atrás, porque la droga efectivamente es un problema que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país y por cierto nuestras comunas, y la verdad es que nos damos cuenta de que necesitamos entregarle mayores herramientas a las policías, lo de siempre, porque lo he mencionado mil veces, porque es verdad, el responsable de la seguridad parte del presidente de la República, así con el Ministerio del Interior y con las policías. Los municipios no estamos a cargo de la seguridad, pero los municipios efectivamente tenemos que ayudar. Cualquier problema que tenga un vecino también es un problema de sus autoridades y nosotros estamos tratando de colaborar. La verdad es que también lo menciono en forma frecuente, la Policía de Investigaciones junto a Carabineros valoran estos esfuerzos que hacemos, porque no solamente son gestos, sino todos los días ellos lo utilizan como herramienta de trabajo, mirar las cámaras de seguridad que tiene el municipio. Esta, que está aquí en la Gino Carola, como bien te decía, es la número 22, y permite conectarse con la estación, conectarse con la Manuel Rodríguez visualmente, y prácticamente un poquito antes de llegar a Sargento Aldea, de tener una visión. Y también acá en la plazoleta que está acá detrás. O sea, estos cuatro puntos cardinales permite efectivamente chequearlos de buena forma. Esta es otra de las cámaras que se instala, como tantas que ya hay en la comuna de Vicuña. Dejar claro que este es un proyecto financiado por la Municipalidad de Vicuña para seguir dando seguridad y tranquilidad a todos nuestros vecinos. Pero nosotros lo monitoreamos desde un centro de televigilancia que está en el municipio. Hay una persona encargada de las cámaras durante las 24 horas del día. Exactamente, esta ya es la tercera cámara y pretendemos también seguir instalando otras. Y quiero dar una buena noticia a los vecinos de Gino Carola. Sé que a lo mejor no todos van a estar de acuerdo, pero la verdad es que hay que tomar decisiones y hemos tomado decisiones. Entonces hemos tomado la decisión de colocar esta cámara, pero también hemos tomado la determinación de hacer un cierre en el ingreso y salida del sector que da hacia los andenes. Sabemos que eso permite avanzar, transitar mucho más rápido y que la gente muchas veces agotada de su trabajo toma ese callejón. Pero la verdad es que también no podemos dejar de decir que la delincuencia habitualmente transita las noches por ese lugar, habitualmente utiliza ese sector para esconderse, y nosotros hemos tomado la determinación de crear unas murallas en ese sector para que efectivamente no transite más la delincuencia por ese sector. Programa de promoción, nuestra finalidad obviamente es combatir el sobrepeso y obesidad en nuestros niños menores de 6 años de la comuna de Vicuña. Y es por esto que dentro de esta planificación tenemos la compra y el mejoramiento de espacios para recreación, sobre todo de niños, plazas, también están dentro de estos proyectos la instalación de circuitos, dos circuitos de calistenia que ya son más enfocados en la población adulta, que ya está uno instalado en Gino Carola, que también está en proceso de instalación y que, según lo que nos confirmó el alcalde, el otro va a ser instalado en la población Gabriela Mistral, que fue uno de los primeros lugares en donde surgió esta necesidad de este tipo de circuito.
le entrega un espacio distinto a los chiquillos. Pues ya teníamos la plaza, una remodelación de la plaza, pero apuntaba básicamente a nosotros los más adultos. Entonces ahora con esto se abre las puertas para que los más chicos también puedan disfrutarla. Igual hay que venir con la precaución del lavado de manos y todo, la lejanía, que a los niños igual es un poco más difícil hacerlos entender el tema de no acercarse de la proximidad con la otra persona. Pero es una súper buena iniciativa, porque que para tener algo más, para sacarlos de la casa, de pegarlos de los teléfonos, de los computadores, que al final ya los dejan con los puros ojos cuadrados y con otro método para entretenerse. Estamos regulando espacios, son convenios que firma el municipio con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Salud Regional, y la verdad que estamos muy contentos. Desde la salud primaria se firman estos convenios, y es por eso que estamos dando la pelea por recuperar espacios que estaban un poquito abandonados, estaban un poquito olvidados, y la verdad que nos llenamos de satisfacción, porque lo que tú ves acá no es ficción, los niños están jugando, y esos espacios efectivamente es lo que queremos para ellos. Y todo, la magia de esto es que todo gira en torno a esta planta, que es la lavanda, que a nivel personal nos ha ayudado muchísimo a bajar mi intensidad, a lograr conciliar el sueño, y eso es lo que queremos transmitir y entregar a todos los clientes que nos visitan. Nosotros hemos investigado y hemos hecho, bueno, mi señora, té de lavanda, aceite esencial de lavanda, jabones de lavanda, bálsamos labiales con leche de cabra, una serie de productos que uno puede ir haciendo, y a nivel comestible también. Galletas de lavanda, una infusión de lavanda, torta de lavanda. Entonces hay hartas cosas que tiene, y entre otras, que es una planta muy aromática, y algo que también nos gusta es que es mielífera, atrae a muchas abejas. Entonces eso, la verdad, es que es un futuro proyecto, que es tener nuestro propio panal. Aquellas personas que, no sé, no hayan tomado un té de lavanda, lo pueden hacer acá. Los que no hayan comido una galleta de lavanda, lo pueden hacer acá. Los que andan buscando un hospedaje con televisión, no lo van a encontrar acá. Acá la idea es conectarse con las estrellas, conectarse con la tierra, salir a caminar, probablemente hacer paseos a caballo con los vecinos que acá lo tienen, salir a mirar las estrellas. Ese es el concepto de que se tiene acá, y lavanda te produce algo de relajo, algo especial. Seguir en la línea de los despachos por delivery, hacemos despacho a regiones de nuestros productos, que eso nos ha ayudado a mantenernos en pie. Nuestro Facebook e Instagram están haciendo también lo suyo, hay gente que visita nuestra página, y vamos paso a paso. La verdad es que no tenemos en este minuto tanta ambición de hacer a lo mejor tantas cosas. Nos encantaría, yo tengo hartos proyectos por hacer, seguir construcciones ecológicas, todo está hecho en contenedores, ser amigable con el medio y seguir haciendo más temas. Pero yo creo que por pronto vamos a mantenernos con los dos cabañas, con la cafetería en formato para llevar, hasta que cumplamos y estemos seguros de cumplir con todos los protocolos sanitarios, y ver cómo se comporta esto en adelante, y esperamos que tengamos una buena temporada estival. Ustedes conocen a Marlon. Marlon es un vecino que es sordo de acá, de la comuna de Vicuña. Fue contratado por el municipio para enseñar la lengua de señas a los funcionarios municipales y a distintas personas de diferentes organizaciones públicas y privadas. Entonces, lo que queremos hacer a través de estas cápsulas es sensibilizar y visibilizar la discapacidad sensorial auditiva. Marlon, a través de estas cápsulas va a enseñar ciertas señas básicas para poder comunicarse o responder frente al contacto con una persona sorda, como es el alfabeto dactilológico, los saludos y algunas expresiones cotidianas para
poder comunicarse. Sentado, Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.